But then there was fire. And with fire came disparity. Heat. ¿En serio? ¿Le regalan la S y no la X? ¡Madre mía, qué tacaños estos de Microsoft! Ya se podían haber estirado un poco más, entre otras cosas, porque esto para ellos es publicidad gratuita. Qué feo es atacar por ahí a nadie. Qué feo. Me quedo con el gesto del niño. Microsoft solo ha buscado publicidad gratuita. Pero sé que el niño lo que había dado era una Xbox. Por eso han tenido el gesto, porque el niño precisamente había dado una Xbox. Y que se han enterado, pues le han dado una edición que al niño le había resultado atractiva, la de Minecraft. Bonito el gesto, encima con Papá Noel, con toda la familia, está bien. Por aquí, es que lo he leído mal. No, pone aquí, me quedo con el gesto del niño. No ha dicho Microsoft, ha puesto Mocosoft. Solo ha buscado publicidad gratuita y no ha sido ni para regalarle la Xbox One X
Una vergüenza que se aproveche de esto una empresa por ganar publicidad gratuita. Para hacerlo bien, deberían haber dado la Xbox One X en privado, sin que se entere nadie. ¡Mocoso! Otro. Una empresa que se aprovecha de un niño, ya directamente se aprovecha de niño, y de gente necesitada para hacerse publicidad. ¡Tú verás! ¡A mí no me la meten doblada! Un buen gesto de Microsoft hubiera sido regalar 1000 mantas y al niño premiarle en privado. Las donaciones son anónimas. Siempre las que no son anónimas están mal vistas. Muchas veces, las donaciones se hacen como símbolo para invitar a otra gente a que realice donaciones, para que se realice ese efecto cadena. Esta gente no lo comprende porque no han dado nada en su puta vida y tienen un amargor en lo alto, pero no son tóxicos. Otro contesta: se ve que el chaval tiene buen corazón. ¡Qué ganas de joderlo regalándole el Minecraft! Gran gesto, pero ya se podían haber estirado y regalarle al chiquillo la X. Son diferentes personas, ¿eh? No son la misma. Y cada una de su padre y de su madre, con lo cual me hace pensar que hay como un germen gilipollesco en las calles. Regalarle al chiquillo la X, que ellos no lo van a perder nada por darle una u otra. Más van a ganar ahora por la publicidad encubierta que han hecho. ¡Penoso! Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? Empieza el comentario diciendo: ¡gran gesto! Pero... y luego termina diciendo penoso. ¿Es un gran gesto o es penoso? ¡Idiota! Luego, esto es muy típico de los imbéciles. Yo lo siento, pero lo tengo que decir. Es muy típico de los imbéciles. Cuando dan una opinión y luego sueltan la coletilla de que... ¡ojo, que yo tengo todas las plataformas, ¿eh? Yo no soy sospechoso! Me pone eso de los nervios, pero de los nervios. Pone: el niño ha sido solidario. A sin H. Microsoft ha hecho A sin H. Y el hecho sin H. La publicidad más barata que he visto. Ya podrían portarse más y currárselo con el refugio, que es la idea inicial del niño. O sea, este quiere que ya directamente Microsoft construya un refugio. La Xbox aquí me parece un detalle sin ninguna importancia. Si no tuviese una Xbox, habría vendido, habría sin H, otra cosa, porque lo importante aquí es la gente necesitada del refugio. Podata: tengo toda la plataforma y esto no tiene nada que ver con la consola, sino con la marca Microsoft. Hijo mío, no tiene nada que ver con la consola Xbox de Microsoft. Ay, Dios mío. Y encima, el tío da lecciones. Esto es lo que me hace más gracia, que los más analfabetos dan lecciones. Y dice al final: a ver si aprendemos a filtrar un poco y no meter a todo Dios en un mismo saco a la primera de cambio. Otro muy graciosín dice: el niño, cada vez que intenta deshacerse de la Xbox, aparece otra. Aunque me regales, yo regresaré. Parece una película de terror. Joder, qué gracioso caer. No son tóxicos, ¿eh? Y todo esto de una noticia bonita. Sin más, tampoco hay que sacarle mayor. Todo lo que le están sacando, ¿eh? Si la regaló, es porque mucho no la usaba. Ya podrían haberle dado un cheque o una PlayStation 4. Pues nada, señores, hasta aquí estas tres mierdas de noticias. Esta es la prensa que tenemos, pero al parecer es la que algunos se merecen, la que hemos visto en esos comentarios maravillosos, que no son tóxicos ni piperos, del foro de banda. Una maravilla de nivel, una maravilla, pero los demás somos tóxicos y somos muy malos. Los principales son los de Microsoft, los de equipo y todos sus seguidores, ya que estamos, claro que sí, siempre son malos. Y el Cuphead, que ya lo sabéis, no lo compréis para Xbox One, no, compraros su versión según Vandal por 5 euros para iOS, ilegal. Ojo con hobby consola, ya sabéis, Sony Forces
57 de mierda. Y luego decimos, unas pocas semanas más tarde, que es un imprescindible de estas navidades. ¡Nivelón! ¡Nivelón! ¿Te lo pasáis? Muy, muy, muy bien con los videojuegos. En fin, tómalo todo esto con humor, porque madre mía, que paséis una muy buena, feliz fiesta. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hazlo! 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 Unos si lo trabajan, unos son los que crean, unos son los que tal, pero evidentemente, pues los Mario Kart no tienen ni punto de comparación con la genialidad del Little Big Planet Karting, que ha trascendido realmente. En la sociedad, y que ha tenido innumerables secuelas que hoy en día. Estamos disfrutando de ellas, ¿verdad? Entonces nada, pues bueno, Little Big Planet Karting, que revolucionó, creó todo un género, lo que es la conducción. ¿Quién sería el genio, verdad? Que se le ocurrió, increíble idea. Lo de Nintendo, madre mía, qué copioncillos. Seguimos con los videojuegos, porque hay una cascada. There is an old saying, thou who art undead, and thine exodus from the undead, when thou ringeth the bell. Well, now you know. Oh. One more, an Estus flask. Oh, this. Una catarata de ideas que no para de fluir. Y entonces inventaron, ya sabéis, PlayStation All Star.